El grupo partió con entusiasmo desde la capital fueguina al sur de la isla. La iniciativa se financió con un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que permitió llevar de paseo a 50 adultos mayores por 3 días. Hay personas que 47 años viviendo en la isla y no conocían el sur de Tierra del Fuego, y por lo tanto nosotros a través de esta modalidad podemos hacer que nuestras personas mayores puedan conocer la isla, puedan disfrutar de nuestro hermoso paisaje que tenemos en Tierra del Fuego, y lo más importante, cumplir un sueño de personas que muchas veces no han tenido la oportunidad de salir de Porvenir. Hemos tenido la posibilidad de contratar cabañas para que ellos puedan dormir bajo techo, también con calefacción, y hoy día estamos finalizando la jornada con un asado al palo. El tour los llevó al sector del Lago Blanco, donde disfrutaron de una jornada de pesca, caminatas, buena comida y diversión. Yo especialmente no conocía Lago Blanco, no conocía por el sector allá de la jineteada, y ustedes nos han estado recorriendo, llevando para todos lados. Muy contento con mi esposa, ya que es primera vez que participo yo en estos grupos. Me refiero a esta salida, a este tipo de actividades, especialmente a los lagos y a los paseos. Ahora nos damos cuenta de lo que aprecian los turistas, o sea, los extranjeros. Porque nosotros igual somos turistas, pero somos, ¿cómo se llama eso? Nacionales. Los extranjeros con razón aprecian Chile. Entonces yo digo, ¡qué lindo es Chile! Esta es la segunda vez que la Municipalidad de Porvenir contrata esta experiencia con una muy buena evaluación, por lo que se espera poder repetirla en un futuro próximo.